Fairy. ¿Y cómo se hace eso? A ver. Pues Zetas Fairy. ¿Sin más? ¿Y por qué? ¿Por qué lo habéis hecho? Para ir más. ¿Qué vais a hacer estas fiestas? Pues... ¡Bailar! ¿Sí? ¿Y qué es el acto que más os gusta de las fiestas? El chupinazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está toda la gente ahí y es más divertido, no sé. ¿Y vais con la charanga a la bajadica también iréis? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Todos los días? Ahora, pasadlo bien. Muchas gracias. ¿Cómo viven las Milagres a las fiestas de Milagres? Pues me imagino que como todo el mundo, ¿no? Pues disfrutando a tope en la calle y todo el día fuera de casa. Son muchos días, ¿se aguanta bien? 9, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el último ya se hace un poco largo, pero bueno, bien. Si las echan más, seguro que más. ¿Las mujeres siempre tienen que estar un poco más pendientes de todo en fiestas? Pues en mi caso no. 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 Igual el uno que el otro. Pues eso es un logro, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, vaya. Es lo que tiene que ser. Aquí a disfrutar todos por igual, ellos y ellas. Pues nada, gracias a Disperada. Bueno, Iker, vemos los bailes de la comparsa de Milagro. Cuéntanos, ¿cuántos miembros componéis ahora mismo? Somos ahora mismo 9 y estamos dispuestos a que venga todo el que quiera. Sí. ¿Ensayáis durante todo el año? Conforme se vayan acercando las fiestas del pueblo, sí. En agosto, septiembre. ¿Habéis hecho algo especial? Vemos que están más trabajados los bailes. Estamos preparando un baile nuevo, pero todavía no lo tenemos definido. Para mañana no podrá ser. No, todavía no.
¿Y qué os implica el estar metidos dentro de la comparsa de Milagro? O sea, ¿lo hacéis por...? Nos, lo hacemos por gusto, evidentemente, por los críos, porque eso es una gozada verles las caras. Y luego la historia, al final, tiempo dedicado nuestro, porque al final son horas que no dedicas a la fiesta, sino a estar con la comparsa. ¿Y cómo se entra en la comparsa? ¿Cuando se empieza a tener hijos? ¿O? No, porque yo no tengo hijos y se puede entrar en cualquier momento del año. O sea, hablar con uno de la comparsa y venir. Y estamos dispuestos a que vengan, o sea, cuanto más mejor. ¿Se disfruta también de las fiestas? Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, Martín, vemos una charanga bastante renovada, ¿no? ¿Y eso? Bueno, no vamos más o menos como íbamos el año pasado. Lo que pasa es que ya hay pues dos más pequeños que van entrando con nosotros. Sí. ¿Cómo se aguanta todas las fiestas con la charanga con gente dentro? Bien, sí. La verdad que te acostumbras a adquirir unos compromisos y luego pues la gente cumple. Se pasa bien, sí, la gente cumple siempre. ¿Cuál es el momento de la charanga aquí en Milagro? ¿La bajadica igual o...? La bajadica, sí. La bajadica pienso que es la, pues igual la, no sé, la parte más importante de las fiestas para la charanga. ¿Siempre dura lo mismo o depende de vosotros? No, depende más de la gente que va bailando que de nosotros. Sí. Nosotros siempre vamos más o menos al mismo ritmo y luego te dejan andar o no te dejan andar, o sea, no depende tanto de nosotros como de la gente que va bailando delante. Pues gracias y a disfrutar. Nada, a vosotros.